Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Vlogs. Yo empecé mi rutina de mañana, bueno, la rutina de la mañana hace un rato ya. Ya llevé a los niños a la escuela, llevé a Yamel a su escuela, a Oguita y a Oliver a su escuela y ya estoy de regreso aquí en la casa, que ya me parqué aquí. Me voy a hacer un cafecito, obviamente como todas las mañanas. Yo tengo una cosa de que yo me hago un café con leche todas las mañanas porque me encanta el café con leche. Yo salí en eso a mi abuela. Mi abuela también se prepara todas las mañanas un café con leche. Desde hace años. Yo cuando tenía 16 años me fui a vivir un año con mi abuela. Y todo ese año yo me acostumbré a beber café con leche en la mañana. Pero el café con leche de mi abuela es diferente porque la leche es leche de verdad. O sea, de la vaca. Alguien va a su casa, se la lleva en las mañanas. Ella la... la hierve para matarle todas las cosas que tenga rara. Y esa es la leche que utiliza siempre para su café con leche. O sea, leche de verdad. Recién ordeñada de la vaca. Bueno, realmente yo no sé si es recién ordeñada, pero fresca. No sé si del momento, pero es fresca como quiera. Ahí en ese pueblo donde vive mi abuela siempre anda un niño. Normalmente es un niño que anda distribuyendo esas leches. Como que tienen sus clientes. Y también hay lugares donde puedes ir a comprar la leche así, de vaca, fresca. En estos días he descubierto que me encanta manejar en las mañanas. Porque, o sea, aparte de manejar, yo pongo música, música cristiana. Y se siente una paz. O sea, uno va manejando y escuchando y vas cantando. De verdad, se siente una paz increíble. Me encanta. Y está excelente para empezar la mañana a sentirse así. El día de hoy tengo que hacer unas cuantas cositas. Tengo que dar una limpieza aquí porque, como les enseñé en el video pasado, tengo un desastre. Tengo que agarrar una bolsa y meter muchísimas cosas que tengo aquí de los niños. Los carros de las madres siempre andan sucios de cosas de niños. Es increíble. Luego de eso, ¿qué más tengo que hacer el día de hoy? Voy a revisar la pintura, que no la revisé ayer, para ver si está buena. Estoy mirando para la casa. Para ver si está buena y poder pintar los marcos de la puerta. Para eso fue que compré la brocha. Porque son marrón y la puerta es blanca, entonces como que se ve feo. Yo no estaba pensando en hacer nada en esta casa, en verdad. Así como que un gasto, lo que sea. Pero ahí abajo hay pintura, entonces tengo que ver si está buena. Esa... el marco de la puerta necesita una base primero. Porque el marrón es muy fuerte como, y también es como un marrón brilloso. No se le quita fácil. Entonces necesita una base antes de la pintura. Y abajo vi que había base, así que hay que ver si está buena o qué. Porque por algo dejaron todo eso ahí. O fue por haraganes. Hay que ver. Pero eso es lo que quiero hacer. También tengo que estudiar un poquito porque tengo que tomar un examen. Tenía que ir a la tienda del dólar porque necesito comprar una calculadora. Que tenía que haber pasado por ahí hace rato y no lo hice. Voy a tener que volver a salir. O decirle a Argenis que pase cuando él ande en la calle. Bueno, vamos a salir de aquí y a empezar el día con café con leche. Yo iba a salir de aquí, pero me acordé que ayer en un comentario me preguntaron, alguien me preguntó a una persona que cómo era vivir aquí en Allentown, Pensilvania. Y le dije que se lo iba a responder en un video. Bueno, para empezar, ustedes saben que yo he estado en un proceso de adaptación y se me ha hecho muy difícil, en verdad. Tengo que ser sincera, se me ha hecho muy difícil acostumbrarme a vivir aquí. ¿Por qué? Yo soy una persona que siempre, bueno, la mayoría de mi vida he vivido en ciudad. En la República Dominicana viví en la capital, en ciudad, que es una ciudad. Primero, yo soy de un pueblo. De ese pueblo nos mudamos cuando yo tenía 12 años, porque mi padrastro, que en paz descanse, le ofrecieron un mejor trabajo. Entonces, era una mejor vida para toda la familia. Vivimos en un apartamento precioso. Yo una vez fui a ese apartamento que teníamos una actividad en La Romana, República Dominicana. Y ese apartamento estaba en la capital y nos quedamos ahí, estaba vacío, simplemente por una noche. Y yo dije, wow, me encantaría vivir aquí. Y luego en un verano, recuerdo, mi mamá me dijo, mira, nos vamos a ir a vivir a la capital porque le ofrecieron un mejor trabajo, todo eso. Y fue, íbamos a ir a vivir a ese apartamento y fue como que wow, el apartamento estaba en un séptimo piso y a mí me encantaba, estaba tan bonito, tenía 4 habitaciones, 3 baños, una cosa inmensa, me encantó.
Pues bien, para entrar en el tema, nosotros nos mudamos a la ciudad cuando yo tenía 12 años, entonces me acostumbré a la vida de ciudad. Entonces ya cuando estaba en la adolescencia y eso, yo iba a la escuela sola en transporte público, me encantaba. Aunque yo iba en una guagüita en la puerta, casi cayéndome. Pero esa era como que la aventura de ese momento. Y me acostumbré a ese ajetreo. Luego cuando fui a la universidad también, el transporte público y demás. Entonces cuando llegué a Nueva York, ya yo estaba acostumbrada al ajetreo, la ciudad, el transporte público. Para mí fue súper fácil adaptarme. Entonces cuando llego aquí, es una vida súper tranquila. Y a mí me gusta en verdad más la vida de ciudad. Aquí descubrí que yo definitivamente soy una persona de ciudad. Me encanta. Pero sí es una ciudad súper tranquila para criar niños, para tener la familia. Los niños son como más inocentes. Se puede percibir esa inocencia en los niños. A diferencia de Nueva York. No es que los niños de Nueva York estén mal o lo que sea, pero es más. Ustedes saben, ellos saben más. Y aquí es como que son más amimados. Se puede decir en buen dominicano. Se pueden encontrar casas muy baratas. Por ejemplo, nosotros en Nueva York en el apartamento pagamos, la renta ya estaba en $1,840. En esta casa, que es una casa de tres pisos, que es bastante grande. En los videos yo creo que no se ve tan grande como realmente es, pero esa casa estamos pagando $1,700. O sea, muchísimo menos que en Nueva York. La luz. Ahora, bueno, durante el invierno que teníamos la calefacción a cada rato, la luz llegó súper cara. Un mes llegó de $500 y nosotros nos asustamos. Fue como que, wow, ¿qué pasó aquí? Pero yo llamé a la compañía, hice un acuerdo. Entonces ellos tienen diferentes planes y yo escogí un plan que es pagar $200 fijos. O sea, cada mes, no importa cuánto yo consuma, si mucho o poco, siempre va a ser $200. La comida. Aquí realmente Estados Unidos yo creo que están manejando los mismos precios porque no veo ninguna diferencia, es igual. Hay lugares que tú puedes buscar, por ejemplo, yo vi una tienda, alguien me dijo aquí precisamente en los comentarios de una tienda donde venden vegetales, frutas y todo eso bien económicas. De hecho, yo los llevé un día por aquí en el video. Y sí, uno busca lugares, hay carnicerías, igual que en Nueva York, que la carne te la venden en paquetes, por ejemplo. Tienen un paquete de $100 y eso es muchísima carne, de $200. Nosotros con un paquete de $200, no, de $100, comemos bien. Y así, en cuanto a la comida, hay que ir buscando dónde te conviene comprar esto aquí, esto allá, y así vas ahorrando. También vamos a hablar ahora en cuanto a trabajos. Aquí hay muchísimo trabajo. Hay mucho trabajo de tiendas, de factorías, hay muchísimas factorías. Son almacenes. Waterhouse, como le dicen. Sí, y también en el área de la salud. Por ejemplo, para mí, que yo soy asistente médico, hay muchísimos hospitales, muchísimas clínicas y a cada rato están buscando. Así que se encuentra trabajo bien. En cuanto a las escuelas, con el tema de los niños, las escuelas están muy bien. El único problemita, como que yo he visto, es que los programas de después de clases son solamente muy cortos, como que por ciertos periodos durante el año. No es como Nueva York, que es todo el año. Bueno, allá los niños estaban una vez en el programa de después de clases, cuando yo estaba trabajando, y ellos salían a las 6 de la tarde. Y empezaba cuando empezaba el año escolar y terminaba cuando terminaba el año escolar, o sea, todo el año, porque Nueva York es una ciudad, obviamente, para la gente trabajadora. Todo está programado de educación y todo eso para padres que trabajan. Y aquí es como que diferente, tienen unos horarios medio raros los niños para entrar. Por ejemplo, Yamel entra muchísimo más temprano que Huguito y Oliver. Entonces, para un padre que trabaje, ese horario escolar de aquí es como complicado porque la mayoría de los trabajos empiezan a las 8 de la mañana o a las 9. Entonces, la escuela de los niños empieza casi a las 9. De Huguito y Oliver y la de Yamel a las 8. Es una locura. Por eso yo siempre les digo que voy a llevar a Yamel primero y que luego voy a llevar a los niños. Entonces, para un padre que trabaje, ahí se le complica un poquito. También aquí hay muchísimos daycare o guarderías. Pero sí, en verdad es una vida tranquila. Es un buen cambio para la familia. Como les dije, nosotros hemos ganado en el sentido de que
tenemos una casa más grande, tenemos un patio, los niños pueden jugar en el frente. Esa, como les dije, los niños son más, como más inocentes. Y sí, en verdad el cambio ha valido la pena. Yo aún estoy en proceso de adaptación, como les dije, pero yo por mis hijos hago lo que sea. Si tengo que adaptarme o quedarme en un lugar, aunque yo no sienta como que pertenezco, porque ahora estoy como que no siento ni que pertenezco aquí, ni que tampoco pertenezco a Nueva York porque ya no vivo ahí, pero tengo como que ese cariño por la ciudad. Y nada, es una buena ciudad para vivir. Esa era la pregunta. Es una buena ciudad para vivir. Nosotros vivimos en un lugar que es más céntrico, hay muchas casitas, todo pegado, pero también aquí hay lugares donde hay casas apartadas y súper lindo y obviamente más paz y más silencio. Y por aquí no se escucha absolutamente nada, en ese lugar que les digo se escucha menos, los pajaritos solamente. Y aquí también se escuchan los pajaritos. Alguien me preguntó una vez si yo volvería a la ciudad de Nueva York. Y sí volvería. Depende si encuentro, por ejemplo, una muy buena oferta de trabajo. El otro día me dieron una oferta de trabajo en un lugar que yo quería y era Nueva York. Y yo me vi tentada a aceptarlo casi mente. Pero no lo acepté porque dije, es muy pronto para regresar y los niños y el campo y todo eso. Pero somos seres humanos y debemos estar en verdad donde esté Nochelito, donde haya trabajo y todo eso. Pero no acepté porque me quiero quedar por lo menos hasta que la niña tenga un año de edad, para después mandarla a una guardería o algo así. Ese era el objetivo. Desde antes de quedar embarazada, yo le dije a Genius, cuando tengamos un hijo, yo quiero quedarme el primer año de vida con mi niño o mi niña. Y luego me pongo a trabajar otra vez. Entonces ese es el plan. Y nada, como les dije, hay que ir donde a uno le convenga. Por ejemplo, si tú ganas más dinero en Nueva York, vete para Nueva York, porque ¿qué haces aquí sin ganar nada? Y así. Pero hasta ahora estamos bien. A Argenis le encanta esto aquí. Él piensa que él nació aquí. Él no nació en la República Dominicana. Él nació en Pensilvania. Entonces, cuando va a Nueva York, es como que, ay, Dios mío, mira qué desorden, no sé qué. Y yo me quedo, muchacho, pero ¿qué pasó? Tú viviste más en Nueva York que aquí. Y así, pero a él le encanta de verdad. Y a mí me gusta. Me gusta, pero no me encanta. Y ya les expliqué la razón. Pero, como les dije, por los hijos uno hace todo. Y mis hijos son muy felices aquí. Una cosa increíble. Mel es estudiante meritoria en la escuela. Tiene muchísimas amigas. Las amigas vienen a la casa. Yo a ella no la dejo salir todavía a la casa de las amigas, porque no me gusta. Ese es un tema, otro tema en otro video. No me gusta dejar a mi hija salir a casas ajenas. Es como que todavía no. Tal vez después, no lo sé. Vamos a ver qué sucede. Pero sí, Guido también le encanta, tiene muchísimos amigos. Oliver es el más cariñoso de la escuela. Él, cada vez que yo lo voy a buscar, antes de irse, tiene que darle un abrazo a cada amiguito y a la maestra. El día de hoy la temperatura está buenísima. Miren cómo yo ando. O sea, así, con una suerita finita. Este patio está de sucio, hay que dar una limpiada. Pero voy a aprovechar que venga otro día caliente, porque yo creo que esta semana va así a estar calientito. Entonces, otro día me voy a poner a limpiar este patio, a quitar toda esta hierba que hay, que está inundado. Ay, el gato. Ay, les iba a mostrar el gato, cómo andaba caminando por todo eso. Pero ya se fue. Vamos para acá, amigos, a revisar la pintura para ver si está buena. Miren el detergente. Ahora es que lo voy a poner para acá. Y chequear todo esto. Esa es toda la pintura que les digo. Y esta es la base o primer. Vamos a abrirlo ahora. Pero hay que moverlo. Yo creo que sí, que sí está bueno. Y ni huele a nada. Eso queda un poquito. ¿Qué es eso? Interior. Sal. A esto le dejaron una brocha ahí, pero está dañado ya mismo. No sirve para nada. Entonces, estamos ganando un poquito porque
por lo menos hay un primer. Vamos a ver esto. Miren eso. ¿Pero eso qué es? No, qué sé yo qué. Eso no es pintura. Es otra cosa. No, a ver. Bueno. Voy a buscar bien la información de qué es esto. Porque ahí dice primer y no sé qué. Y techo no sé qué. Pero miren, yo puedo usar eso, claro, como pintura blanca. ¿Verdad? Bueno, encontré pintura, amigos. Y hay 2 galones, pero obviamente eso está sucio. Hasta se ve una cosa ahí cochina. Y este... abrir este ahora. No pude abrir ese, está demasiado duro. Pero esas dos ya están buenas, que es el primer. Entonces lo voy a poner a la puerta de esto y luego le voy a poner de esta. Más tardecito, porque ahora voy a hacer el desayunito. Salimos de un prontito aquí a Walmart a mirar cositas de verano. Hoy el día está tan lindo que no se puede estar encerrado en la casa. Mira eso, qué lindo. ¿Cuánto cuesta esto? $15 casi, 14,88. Pero está lindo. A mí me gustan los helechos. Bueno, en Santo Domingo le dicen a su helecho. Se llama así. Ese es el nombre. Ah, yo no sé. A ver. Bueno, el hecho. Está bonito. Por aquí tienen otras plantitas. Vamos a ver. Miren esos cactus. Qué lindo. Y son grandes. Esa es súper grande. Miren esas espinas. A mí me gusta mucho esta planta. Les voy a mostrar. Esta cuesta casi $20 y vamos para ver aquí en esta área que está todo lo de verano, porque yo quiero comprar una piscinita para los niños. El día de hoy yo ando acompañando a Argenis, que tenía que hacer algo aquí. No voy a comprar nada, pero así aprovecho y miro algunas cositas. En el edificio del primo de Argenis hay una piscina. Entonces, en el verano vamos a ir para allá, para su casa de visita. Y usar la piscina. Mira eso para Oliver. Aunque eso está como muy chiquitito.
Pero dice que él sí. Un máximo de 50 libras. Si a este le sirve. Y estos son unos salvavidas para bebés. Hay muchas cositas interesantes. Miren este, como una dona. Y solamente cuesta $7.98. Casi $8. Y miren este. Este sí está chulo. Como una camita. Por casi $10. Lía, cada vez que salimos con ella, se queda dormida. ¿Qué más hay por aquí? Son juguetes. Ay, qué chulo está esta neverita, miren. ¿Cuánto cuesta este? $14.88, casi $15. Yo redondeo siempre los precios. Miren las piscinas. Pero esa piscina no cabe en nuestro barrio. Está muy grande. $548 cuesta esto. Está gigante. Yo necesito algo más chiquito y como cuadrado para el espacio donde la quiero poner. Ah, miren cómo está. Algo así, ponerle a los niños, miren. Y cuesta $30. Wow, está perfecta esa para lo que yo quiero. Luego vamos a venir aquí a comprar unas cuantas cositas cuando termine de limpiar el patio, obviamente, porque no hacemos nada comprando cosas ahora. Con el patio, vuelto, etcétera. Miren eso, qué chulo. Para los niños. $40 cuesta esta. ¿Cuál otra? Así bonita. Bueno, eso es para una persona con un patio más o menos grande. Y esa cuesta $60. Está más cara porque está que así, como transparente. Pero sí, hay muchas cositas para este verano. Disfrutar en familia en las casas con los chiquititos. Que para ponerle en los brazos. Más chalequitos. Esos son como para niños más grandes. Por ejemplo, Buguito, Yamel. Aquí está el que no puede ver una maquinita, que siempre quiere estar jugando. Ok, él perdió sin ni siquiera presionar el botón. De nuevo, que le gusta. Yo quiero ese Apple Watch que está ahí. ¿Con la grita? Ah, no, ese es un smartwatch, pero no es de Apple. Ese es un ski watch. Y una camarita para hacer deporte. ¿Qué? Bueno, ¿por qué que tú tienes que dejar eso pisado? Entonces después te lo sueltas. Ah, bueno. Ah, bueno, ah, bueno. Vámonos. ¿Qué es la presión? ¿Para qué vas? Para allá. Es para acá. Ok. Uy. Miren, ese es un parque acuático y con montaña rusa y todo, que está cerquita. Esto está aquí en Allentown, Pensilvania. Tiene parque acuático, montaña rusa y no sé qué otra cosa. Hay que venir en el verano para chequear qué es todo lo que tiene. A Rey no le gustan esos juegos y le da miedo. Bueno, mi amor. ¿Qué? ¿Que no te gusta la montaña rusa? No, tranquilo, sí, el tobogán. Ahí hay uno bien grande. No se ve bien. Mira, ese tobogán desde allá arribota. Qué locura. Miren, amigos, por aquí les estoy mostrando las casitas que son despegadas. Como les dije, que yo vivo en un lugar donde están todas las casas pegadas. Pues aquí están todas las casas despegadas. Y miren qué lindo es el lugar. Precioso. Miren, amigos, esa casa está bien hermosa. Y miren cómo se ven los árboles. Cuando todo esto se ponga verdecito, eso va a ser una belleza. Para que vean que por aquí hay lugares muy, muy, muy bonitos.
miren esa casa. Esta sí parece de película. La Casa Blanca. Está gigante esa casa. Amigos, hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video, por todo el apoyo, por comentar, por cada like y por siempre mirar estos videos. Nos vemos luego en otro video. Bye bye.